Hola, bienvenidos a un video más. Es importante aclarar esto porque tengo algunos comentarios en los videos que hemos estado subiendo de WhatsApp sobre la inteligencia artificial, etcétera, que si se puede activar, que desactivar, que cómo lo hacemos. Inclusive hay comentarios que me ponen, por favor pon cómo puedo instalar o cómo puedo descargar o cómo puedo activar esta función de la inteligencia artificial de Meta AI. Y es importante comentar lo siguiente, que ya lo comenté desde un principio, y es que uno no decide cómo activarla, cómo ponerla o cómo instalarla. Esta función de WhatsApp, al igual que otras tantas, se está lanzando de forma parcial. Cuando lanzan una nueva función de WhatsApp, no la pueden lanzar al mismo tiempo a todos los usuarios, porque los servidores obviamente no soportarían esto. Y aparte, el lanzar una beta o lanzar una función de WhatsApp tiene que ir recopilando información de cómo está siendo aceptada y si no va generando fallos. Eso y muchas cosas más es lo que tiene que pasar al momento de lanzar una nueva función, y más cuando es una función tan importante como esta, que es integrar algo que ya teníamos pero que está funcionando de forma bastante bien. A mí me gusta cómo funciona. El implementarla en algo que aparte es el servicio de mensajería más importante que existe. Entonces es importante saber que no les va a llegar a todos. Hay dispositivos a los que no llega. Y también entender que no es porque yo use un iPhone o es porque yo use un Android. Es porque eres usuario que le tocó que le cayera esa actualización. Si tú en tu teléfono tienes activadas, tanto en Android como en iOS, las actualizaciones automáticas de tus aplicaciones, un día te vas a despertar y te vas a dar cuenta que ya tienes el circulito azul de Meta AI en tu WhatsApp. Dicho y hecho, yo les platiqué que no lo tenía en mi Android. Yo uso dos teléfonos. Mi teléfono con el que estoy grabando ahorita, que es un iPhone 15 Pro. Y también tengo este teléfono, que es el que usaba antes, que es un Samsung Galaxy S22 Ultra. En teoría es un teléfono bastante reciente también, pero todavía no tenía WhatsApp, no tenía en WhatsApp Meta AI. Pues resulta, ahorita vamos a cambiar la toma para mostrarles, porque ni siquiera lo he activado. No me refiero a activarlo, a decirlo instalé, no. Normalmente antes de que te aparezca aquí un chat, antes de que te aparezca ya como un chat como este, te aparece solamente así un circulito. Ese circulito, si yo lo presiono, me va a decir lo que puede hacer o lo que yo quiero que haga. Ahorita lo vamos a ver, pero me acaba de actualizar solito. Regresé de hacer unas cosas, revisé mi teléfono y resulta que ya tengo en mi Android, ya tengo Meta AI de WhatsApp. Así que no lo puedes activar, no lo puedes instalar, no lo puedes actualizar tú. Solito va a llegar, hay que esperar solamente, porque cada vez a más personas les va llegando la Meta AI a su WhatsApp. Y también más adelante van a llegar solitos las opciones para desactivarlo y posiblemente las opciones para volver a reactivarlo. Bueno, pues como lo comenté, aquí están los chats. En este teléfono no tengo casi chats porque es el de respaldo, pero aquí tengo algunos chats y me doy cuenta que ya apareció este circulito aquí. Ese circulito es el circulito de Meta AI. Entonces, si yo lo presiono, me aparece aquí el icono de Meta y me dice, pregúntale algo a Meta. Aquí me da diferentes opciones: consejos sobre relaciones sentimentales, enséñame un nuevo idioma, consejos de yoga para principiantes, 5 motivos para hacer compost, imagina animales en un brunch, videos de gatos, 10 consejos de nutrición deportiva, mejores musicales de cine, hacer un sushi en 5 pasos, consejos sobre relaciones, bueno, eso ya lo leímos, cómo mejorar la concentración, consejos de yoga, arrancar el auto. Aquí si nos damos cuenta, para no estar pensando qué tanto podemos preguntarle a Meta, aquí me lo da. Imagina, eso ya lo vimos, cuál es el estilo de mi estilo de aprendizaje, comidas saludables para una persona, regalos con poco presupuesto, reel de los más destacados en la NBA, podcast de arte mejor calificados, enséñame todo sobre K-pop, reels de ciencia, etcétera. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar alguna de las que ya tenemos aquí.
¿Ok? Vamos a preguntarle comidas saludables para una persona. Ahí está. Al momento de presionarlo, me va a mandar aquí donde dice pregúntale a Meta. Obtén respuestas a cualquier pregunta, consulta recomendaciones, busca información, exprésate. Genera imágenes únicas para compartir con quien quieras y los mensajes personales siguen siendo privados. Meta puede usar tus mensajes con inteligencia artificial para mejorar su calidad. Sin embargo, nunca se envían a Meta tus mensajes personales. Esto no se puede leer y permanecen cifrados de extremo a extremo. Le vamos a dar aquí en continuar y automáticamente ya tenemos el chat ya con Meta. Y sigue obviamente aquí, comidas saludables para una persona. Y aquí te presento algunas opciones, etcétera, avena, ensalada, sopa de verduras, pescado, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí yo ya empiezo a generar ese historial con Meta AI, donde va cobrando todo un sentido. Que si ahorita platicamos de algo y mañana le digo, ¿te recuerdas lo que te comenté? Ayúdame con este tema. Entonces vas generando esa información, esa pequeña base de datos. Y para terminar, vamos a ver en Android cómo lo genera. Mira, le voy a poner, genera una imagen de un chihuahua, jugando Xbox. Vamos a pedirle que haga eso. Genera una imagen de un chihuahua jugando Xbox. Tengo mi perrito chihuahua. Entonces vamos a ver. Ya lo vimos en Android. Solamente quiero ver porque yo no tenía Meta aquí. Entonces vamos a ver que ahí está. Vean, un chihuahua jugando Xbox. Y justamente es del color de mi cachorro, de mi perrito. Entonces está increíble. Y así es como llega Meta AI a tu dispositivo. No lo instalas. Hay que esperar a que llegue solito.